durante la transmisión del programa en vivo hoy que la conductora Galilea Montijo le recomendó a otros famosos no dar más entrevistas al conductor Jordi Rosado. Galilea dio esta recomendación después de que hemos visto que a algunos famosos se les ha soltado la lengua de más y se han metido en fuertes contratiempos. Como lo podemos recordar, hace algunos días Jordi Rosado fue sumamente señalado después de haberle dado una entrevista a Luis de Llano y que este platicará acerca de la delicada situación que vivió al lado de Sasha Sokol. Esta no ha sido la única polémica que ha tenido el ex conductor de Otro Rollo. Recordemos que Jordi también estuvo en un fuerte escándalo cuando metió al actor y político Roberto Palazuelos en un enorme contratiempo. Sin embargo, Andrea Legarreta recordó que otra persona que también ha logrado que muchísimas celebridades saquen sus trapitos al sol es el conocido Escorpión Dorado. Entre risas, los famosos han revelado cosas de la vida privada de otras personas. Debido a la gran cercanía que muestra Jordi Rosado, varias celebridades le han abierto su corazón y le han contado cosas de su vida privada, aunque estas declaraciones en muchas ocasiones han causado controversia. Por esta razón, la conductora del matutino de Televisa, Galilea Montijo, le aconsejó a otras celebridades que no fueran con Jordi Rosado a dar una entrevista. Con sus propias palabras, Galilea mencionó: "No hay que ir nunca con Jordi". Ante este comentario, Andrea Legarreta aseguró que la responsabilidad no era 100% de Jordi, sino más bien de las celebridades que tomaban la decisión de hablar sin ninguna clase de filtro. Sobre esto, Andrea dijo: "Más bien lo que sale de tu boca. ¿Jordi qué culpa tiene?". Y es que precisamente como lo está diciendo Andrea Legarreta, Jordi no va y le pregunta a las celebridades esas cosas tan específicas. Simplemente él hace una pregunta en general y ya depende del artista saber hasta dónde tiene que platicar. Lo cierto es que la conductora mexicana de 48 años de edad obvio no le gusta tocar el tema de sus escándalos, ya que si hablamos de Galilea Montijo, hay mucha tela de dónde sacar. Además, recordemos que en días pasados, el propio Jordi Rosado señaló que a pesar de los múltiples señalamientos que ha recibido en redes sociales, él no eliminará la entrevista que Luis de Llano le dio en su canal. Y es que ahí el productor de Televisa recordó que sí tuvo un noviazgo con Sasha, el cual duró 6 meses, y después ella terminó con él. Después de haber publicado esa entrevista y que todo el mundo la viera, fue cuando Sasha, a través de sus redes sociales, decidió romper el silencio y asegurar que Luis de Llano sí se aprovechó de ella. Sasha tan solo tenía 14 años de edad, mientras que Luis tenía 39. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.